Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, que somos hermanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Vamos allá. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. La costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, toma, a triunfar, peruano, que somos hermanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra baradía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con E de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo
raza peruana, con la sangre y el alma, en todos los colores de mi pabellón. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén. A la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a nuestra bandera para entonar con mucho orgullo y con mucho civismo. Estamos celebrando nuestros 200 años de independencia y lo vamos a cantar como hermanos peruanos con mucho orgullo y entusiasmo, demostrando ese civismo.
madres y padres de familia que el día de hoy también nos acompañan. Y de manera muy cariñosa, afectiva, a cada una de nuestras niñas y niños. El día de hoy, en nuestra institución educativa, estamos celebrando uno de los acontecimientos más importantes de nuestro calendario cívico escolar y engrandecer un país. Pero sin embargo, no todo ha sido como se esperaba. Hay muchas situaciones que todavía no se pueden solucionar. Y en nuestro país vivimos un conjunto de acciones todavía que nos separan, nos desunen como peruanos. Hacia ustedes, niñas y niños, de esta nueva generación de estudiantes que van a poblar nuestra querida institución y al concluir tendrán que dar lo mejor de lo que han aprendido. Entonces entiendan que son una nueva generación que para nosotros tiene una esperanza enorme. Nosotros ponemos en ustedes todas aquellas ilusiones y sueños que los habitantes de nuestra república pusieron, que detendremos toda forma de explotación, detendremos toda forma de delincuencia. Ninguno de ustedes, cuando sea adulto, adulta, tendrá que practicar la delincuencia, hacer daño a otro peruano o extranjero para obtener ganancia de ninguna manera, menos quitar la vida a otro compatriota o a otra persona. No se puede hacer eso. Entonces tiene que tener muy en cuenta que ustedes, al concluir la educación básica y cuando sean adultos, sean hombres y mujeres. Bueno, han sido las palabras de nuestro director de nuestra institución educativa, quien pues nos ha dado algunas reflexiones sobre la violencia. Marisol Estama Gutarra, conductora de esta ceremonia. Profesor Grimaldo Mancilla Lizardi, director de nuestra institución educativa. Colegas, maestros y maestras del primer grado. Distinguidos estudiantes. Señores padres y madres de familia. Personal administrativo que nos apoya. En primer lugar, reciban un cordial y cariñoso saludo de la subdirección de primaria. Hoy estamos reunidos en este patio principal de nuestra institución educativa con la finalidad de valorar todo lo que ha pasado durante los 201 años después de lograr nuestra independencia del Perú. Antes de 1821, el Perú estaba en manos de los españoles, cada uno estuvimos bajo el yugo, bajo el dominio de los españoles. Ellos en algunos momentos nos trataban como animales de carga, pero después de la independencia, gracias al trabajo intelectual, gracias al esfuerzo, a la lucha de nuestros conciudadanos, el Perú enjugó metas diferentes. Ahora lo que nos queda es pensar en la mejora de nuestra patria, de evaluar el trabajo que se está realizando en nuestra institución educativa. Pero el mejor regalo que le van a dar
sus hijos están presentarse a demostrar sus cualidades en este patio principal de nuestra institución educativa. Ustedes son las personas que nos apoyan y con el apoyo de ustedes, nuestra institución, nuestro distrito y el Perú será diferente. Realicemos acciones positivas. Ya el director nos ha manifestado en la prensa, en los canales de televisión, la noticia inmediata es de la delincuencia, de algún asalto, del asesinato, de las violaciones, lo cual debemos cambiar. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Cada uno dando buenos ejemplos a nuestros calificados que se dedica a cada uno de los estudiantes. Para nosotros, el foco de nuestro trabajo es nuestros estudiantes. Pero no podemos lograr todos los objetivos sin el apoyo de ustedes. El trabajo debe ser mancomunado, un engranaje donde participen padres de familia, estudiantes, directivos, docentes, aliados, todas las autoridades que tenemos en nuestra institución y fuera de la institución están aprendiendo que sus hijos tienen talentos y eso va a ser el mejor orgullo. Y les agradezco también a cada uno de ustedes por participar en esta ceremonia, porque los estudiantes se sienten acompañados, los estudiantes no se sienten solos, algunas veces priorizamos el trabajo. Es cierto, el dinero es importante, pero no es todo. El estudiante se siente, especialmente de los primeros grados, se siente fortalecido con la presencia de cada uno de ustedes, y aquí debemos de trabajar. Con estas palabras, les deseo un feliz 28 a cada uno de ustedes y tratemos y luchemos para que nuestro Perú, nuestra institución, esté un oficial mejor. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, han sido las palabras de nuestro subdirector, Enrique Ramírez Cabaleta. Igual que quiero a mi vida. Eso es motivo suficiente para que este 28 de julio festeje con mucha alegría que se cumpla un año más de libertad, que esta hermosa nación es mi Perú. Muy bien, siguiendo nuestra programación tenemos...
es una danza de pareja libre. Es característica por ser ágil, ariosa, elegante, libre y alegre, y espontánea. Demuestra en un coloquio amoroso durante todo el baile. Podemos apreciar también cómo la dama coquetea con picardía, astucia, insinuación e inteligencia, mientras que el varón galantea, acompaña, acecha y conquista a su pareja. Esta danza es más conocida en la costa del Perú. Don Abelardo Gamarra, conocido como el Tunante, fue quien bautizó a esta danza con el nombre de la marinera.
América, como Angola durante el siglo XVII, por los conquistadores españoles para realizar trabajos agrícolas. Se baila durante fiestas populares y en reuniones sociales, ejecutada por parejas generalmente de jóvenes, con un ritmo lleno de virilidad, juventud y vigor. La letra suele ser de asunto festivo y su ritmo y su orquesta está compuesta de guitarra, cajón, quijada de burro y aplausos. El festejo ha adquirido en los últimos años una renovada popularidad gracias a sus contagiantes ritmos y al movimiento de cadera. Yeah.
cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra Baravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, con los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Con la sangre y el alma pintó los colores de mi padre.